Buenos días. Damos inicio a esta ceremonia realizando los honores que corresponden a nuestros símbolos patrios, por lo que pedimos a todas y todos los presentes sean tan amables de permanecer de pie y descubrirse la cabeza. Saludar. Ya. Firmes. Ya. Muchas gracias, sean tan amables de tomar asiento, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas en las instalaciones de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, en donde en esta mañana llevaremos a cabo la ceremonia de graduación de la Policía de la Ciudad de México. Es por eso que en esta mañana contamos con la distinguida presencia y damos la bienvenida al doctor Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Se encuentra con nosotros, licenciado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. Maestra Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional. Comisario Jefe, Francisco Moreno Montaño, subsecretario de Control de Tránsito. Comisario Jefe, doctor Hermenegildo Lugo Lara, subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial. Maestro Pablo Vázquez Camacho, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. General Brigadier, diplomado de Estado Mayor, Óscar Rentería Chazarino, comandante de la Primera Zona Militar. Comisario José Luis Bucio Quirós, coordinador estatal de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Comisario Luis Octavio Encarnación Pedraza, coordinador general de la Universidad de la Policía. Doctor Salvador Guerrero Chiprés,
consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Policía Vargas Escobar Danae, egresada de la generación 284. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en esta mañana, destacando a las y los funcionarios y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, subsecretarios, coordinadores y directores generales, directores de área, por supuesto, a todas y todos los compañeros policías, oficiales, inspectores y comisarios. Saludamos y damos la más cordial bienvenida en esta mañana a todas las familias, esposas, esposos e hijos del personal graduado. Saludamos a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen en esta transmisión a través de plataformas digitales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, en representación del personal que hoy se gradúa, escucharemos la intervención de la policía Danae Vargas Escobar. Con su permiso, jefa de gobierno. Buenos días, jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, secretario de Seguridad Ciudadana, comisario general, licenciado Omar García Harfuch. Honorable Presidium, familiares que nos acompañan el día de hoy. Hace algunos meses, emprendimos un gran proyecto que, sin lugar a duda, nos ha cambiado la vida. Tomamos la firme decisión de ingresar a esta honorable institución, a la que hoy podemos llamar nuestro segundo hogar. No ha sido una labor sencilla, pero cada paso que dimos nos trajo hasta aquí, a nuestra graduación. A lo largo del camino, hubo grandes retos y cada uno de ellos pusieron a prueba nuestra convicción por seguir adelante. Sé que hubo días en que decíamos, ya no más. Algunos otros, en los que tener lejos a nuestros seres queridos nos llenaba de melancolía. Pero hoy sabemos que todo el esfuerzo ha valido la pena. Es por eso que agradezco a nuestras familias, a todas estas personas que hoy nos acompañan y también a aquellos que hoy no pueden estar, a todos los que nos dieron el empujón necesario y estuvieron presentes en cada etapa. Jefa de gobierno, señor secretario, sabemos la gran responsabilidad que han depositado sobre nuestros hombros, pero les aseguro que las generaciones que hoy nos graduamos estamos conscientes del significado que tiene portar este uniforme. Daremos nuestro mayor esfuerzo y compromiso para ser los policías que la Ciudad de México espera y merece. Tengan la certeza de que seremos un apoyo incondicional para la ciudadanía. Gracias por darnos la oportunidad de pertenecer a esta gran institución. No los defraudaremos. Hoy es para mí un honor decir, ¡lo logramos! Iniciamos un camino donde el conocimiento, la equidad y la empatía con la sociedad nos guiarán a la paz social. Así que los invito a jamás rendirse, a mantenerse siempre firmes y, sobre todo, a luchar por la justicia con valentía, profesionalismo y honradez. Muchas felicidades, generaciones graduadas. Agradecemos las emotivas palabras de la policía Danae Vargas Escobar. Enseguida, cedemos el uso de la voz en los micrófonos al secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch.
Con su permiso, jefa de gobierno. Saludo con mucho respeto a las familias de todos y todas los graduados que están aquí. Muchas gracias por estar aquí, gracias por hacer el espacio para acompañarnos. Ustedes son los invitados de honor en esta generación. Saludo con mucho respeto y de manera muy significativa por todo el apoyo a la Policía de la Ciudad de México, al general Óscar Rentería Chazarino, al general José Luis Bucio, al doctor Rafael Guerra, por tanto apoyo a la Policía de la Ciudad de México, al doctor Salvador Guerrero Chiprés, por acercarnos más a la ciudadanía. Saludo a mis compañeras y compañeros subsecretarios y a ustedes, graduados, muchas felicidades. Hoy inician un camino que es la verdadera carrera policial. Ustedes se van a definir con el paso del tiempo, muchos en días, otros en meses, otros en años, el tipo de policías que quieren ser y el tipo de impacto que quieren tener en su ciudad. Dentro de sus mismos equipos y compañeros y compañeras de trabajo, encontrarán personas sumamente valiosas que los van a impulsar a ser mejores policías, que los van a impulsar a trabajar más por la sociedad, porque ese es el único objetivo de ser policía, trabajar y velar por la sociedad de la Ciudad de México. Pero también tendrán compañeros de trabajo que al inicio fueron buenos y después ya no tanto, y que buscarán desanimarlos, y que buscarán no solo desanimarlos, sino llevarlos por un camino incorrecto. De ustedes, y solo de ustedes depende, ser supervisores de la Policía de la Ciudad de México. Esta es su institución. Esta institución les pertenece a ustedes. Todos los que estamos aquí de mandos estamos de paso, pero ustedes depende cuidar la Policía de la Ciudad de México, que es de las pocas instituciones sumamente valiosas que hay. La Policía de la Ciudad de México y la estrategia de seguridad en la capital han cambiado radicalmente bajo la conducción de la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy el trabajo de la policía no se realiza de manera aislada. Ya el objetivo de la policía no es solo detener delincuentes, sino es parte de una estrategia integral de seguridad que atiende las distintas causas de la violencia e inseguridad y que impacta de manera positiva en los jóvenes más vulnerables que pueden ser cooptados fácilmente por la delincuencia. Desde la jefatura de gobierno se dirige una importante política social que apunta a garantizar la educación de todas y todos los niños, el acceso universal a servicios de salud y el apoyo a las y los jóvenes para acceder a mejores oportunidades. Asimismo, el gobierno de la ciudad ha asumido la responsabilidad de atender cualquier delito o hecho delictivo que lastime a la sociedad de la Ciudad de México, sin importar si son del fuero federal o local. La Policía de la Ciudad de México tiene el constante apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, trabajando todos los días en equipo con el Gobierno de México. Con estas instituciones hemos detenido a más de 120 generadores de violencia y objetivos prioritarios, muchos fuera de la Ciudad de México. La estrategia de seguridad también ha permitido generar una reactivación económica en la ciudad que continuaremos impulsando para que los empresarios, los comerciantes, se sientan mucho más seguros y confiados en su policía. Hoy agradecemos nuevamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la fiscal Ernestina Godoy, por todo el apoyo a la policía. Por instrucciones de la jefa de gobierno, hemos fortalecido las capacidades de esta secretaría para contar con una policía más fuerte y profesional, pero sobre todo, una policía que dé resultados y que tenga mayores capacidades. Hasta antes del 2020, esta policía era 100% preventiva, y hoy, aunque nuestra columna vertebral y nuestra esencia sigue siendo preventiva, hoy tenemos grandes investigadores que todos los días detienen delincuentes sumamente importantes. Por ello, estamos convencidos que es indispensable invertir en educación, capacitación y especialización de quienes integran las policías, no solo para consolidar instituciones más profesionales y eficientes, sino para garantizar una actuación policial en el marco de los derechos humanos y la igualdad de género. Muchas felicidades y muchas gracias.
Estimamos la importante intervención del licenciado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Señoras y señores, a continuación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y las distinguidas autoridades que integran el Presidium llevarán a cabo la entrega de reconocimientos al personal que se distinguió por haber obtenido el máximo aprovechamiento académico. Por lo que con el aplauso de todas y todos ustedes recibiremos de la generación 283 Alejandro Villegas, Diana Yanira, Reyes Cisneros, Bridget Scarlett, Parra Ponce, Guadalupe Araceli, y de la generación 284 recibiremos a Ángeles Soto, Mitzi Denise, Hernández Botello, Edgar Adrián y López Mancinas, José Juan. Enseguida, recibiremos a los primeros lugares de la licenciatura en Criminología e Investigación Policial Cuarta Generación. Serrano Vázquez Karina, Peña Peralta Josué Alejandro, Luna Bolaños Yuritzi Berenice, y de la licenciatura en Administración Policial Octava Generación, el representante de la Zona Poniente, Aguirre Salazar Miguel Ángel, San Juan Lucía y Martínez Heredia Andrés. Finalmente, reciben reconocimiento los primeros lugares de la maestría en Seguridad Ciudadana Cuarta Generación. Recibamos a Correa Razo Emma Teresa, Guzmán Guzmán Arelia y Carrillo Esquivel Edith.
Muchas gracias y muchas, muchas felicidades. Enseguida, invitamos a los distinguidos miembros del Presidium, sean tan amables de tomar asiento para escuchar el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien además dirigirá la jura de bandera y toma de protesta al personal que hoy se gradúa. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer en esta graduación la presencia del presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, al doctor Rafael Guerra. También agradecer la presencia del comandante de la primera zona militar, el general Oscar Rentería Chazarino, y también al coordinador estatal de la Guardia Nacional, al comisario José Luis Bucio, y también al doctor Salvador Guerrero Chiprés, consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Por supuesto, agradecerles al secretario de Seguridad Ciudadana, a los subsecretarios, subsecretaria, a todos los mandos de la policía y sobre todo, lo más importante, a ustedes que el día de hoy se están graduando y también a sus familias. Un gran aplauso. Quiero felicitar a todos y a todas los policías que hoy se gradúan. Sabemos que no ha sido fácil, que ha sido un camino complejo, pasaron momentos difíciles, pero el día de hoy llegó la hora de la graduación y realmente nos llena de orgullo y de gloria que estén ustedes inscribiéndose, siendo parte de la Policía de la Ciudad de México. Pero además de felicitarlos a ustedes, quiero extender esta felicitación a las familias, a los padres, madres, hijos, hijas, esposos, esposas que se encuentran el día de hoy aquí. Sabemos que tener a un miembro de la familia como policía siempre genera preocupación, pero tienen que sentirse muy, muy orgullosos de que sus hijos, sus hijas hayan decidido este camino. Es un camino en donde ellos están poniendo su vida para salvar a los de los demás. No puede haber nada más glorioso, nada que nos genere más orgullo que tener un familiar que sea parte de la Policía de la Ciudad de México. Así que un gran aplauso a todas y todos ustedes. Nos enorgullece que estén el día de hoy en la Universidad de la Policía y que sus familias sean parte de la Policía de la Ciudad de México. A quienes integran hoy a este cuerpo policial, decirles que por encima de todo pongan los valores, el valor de la honestidad, que es fundamental, la honradez, la valentía, la disciplina, el profesionalismo, pero sobre todo la lealtad a sus compañeros y compañeras, la lealtad a sus familias, la lealtad al pueblo al que servimos, porque todos somos servidores públicos que sirven al pueblo, y la lealtad a la patria. Cuando porten su uniforme, siempre tengan en su mente, pero sobre todo en su corazón, los valores y el valor de la lealtad a sus compañeros, a sus familias, al pueblo y a la patria. Están entrando a la mejor policía del país. Tienen ustedes en el secretario a un gran líder, un hombre que también decidió poner su vida para salvar a la de los demás. Tengan ese ejemplo.
y el ejemplo de cada una de sus compañeros y compañeras, porque este cuerpo de la policía de la ciudad es parte de lo que representa ser este gobierno de la Ciudad de México que está al servicio de la gente. Pase lo que pase, sientan en nosotros, en la jefa de gobierno y en todos nosotros, siempre un aliado. Les digo a sus padres, a sus madres, esposos, esposas, hijos e hijas, estamos aquí como familia para cuidarlos. Muchas gracias y muchas, muchas felicidades. Solicitamos a la jefa de gobierno, sea tan amable, de llevar a cabo la jura de bandera y toma de protesta al personal que hoy se gradúa, por favor. Policía de la Ciudad de México, protestan seguir con fidelidad esta bandera, la bandera de la patria, emblema de nuestro país, de nuestra nación, y defenderla con dignidad y honor. ¡Sí, protesto! Si no lo hicieran así, que la ciudadanía se los demande. Muchas felicidades. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y en estos momentos, el personal que hoy se gradúa realizará para todas y todos ustedes un desfile de honor.
Señoras y señores, a continuación escucharemos la interpretación del himno de la Policía de la Ciudad de México, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Enseguida, presenciaremos el cambio de escoltas de la generación 283 a la generación 285.
comandante! ¡Descansar! ¡No! ¡Tres pasos al frente! ¡No! A continuación, solicitamos a todas y todos los presentes sean tan amables de ponerse de pie y descubrirse la cabeza para que unamos nuestras voces y entonemos nuestro himno nacional mexicano, recordando que quienes nos encontramos de civil, durante el canto del mismo, permanecemos en posición de firmes. Despediremos a nuestra bandera nacional y aquí si todos saludamos. Firmes. ¡Ya! Y para concluir, escucharemos el exhorto y arenga de los egresados. Thank you.
finalizamos la policía de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos un excelente día. Ciudad.